bienvenida la visita y la presencia hoy de un dirigente de la Secretaría Política Nacional del Partido Movimiento por Venezuela, Elías Cabello, un dirigente nacional y por supuesto también que dirigente de Monaga, del Estado Monaga, bueno, acompañándonos en esta gran organización y lucha que emprende de este momento Movimiento por Venezuela en la estructuración de nuestro partido, de nuestra organización política, por supuesto que con la directriz pues, de nuestro diputado Simón Calzadilla, que es el secretario general nacional del partido. Bienvenida Elías, bienvenidos a Barinas y bienvenidos a MPB Barinas. Gracias Jairo, un gran saludo a todo el pueblo de Barinas, a todo nuestro estado y vaya nuestras felicitaciones a todo ese gran colectivo de ciudadanos que dieron una demostración de unidad, de cohesión y de fuerza, de esa fuerza unitaria que necesitamos en cada rincón del país para demostrarle a esta administración que hoy en día ha llevado a nuestro país a las peores condiciones de vida, a que cuando estamos unidos, decididos, tenemos determinación y logramos los objetivos, que no es otro que los espacios políticos para poder transformar y lograr el cambio político en nuestra Venezuela. Así estamos dando un recorrido en varias regiones de nuestro país, buscando articular, buscando amalgamar esa fuerza política para seguir resistiendo en esta lucha por una Venezuela libre. Creemos, desde el MPB, estamos seguros que vamos a avanzar, vamos a reorganizarnos en cada rincón de Venezuela para así poder consolidar nuestra estructura y ponerlas al servicio de lo que siempre han estado, al servicio de la libertad, al servicio de esa Venezuela libre que nos tiene a todos unidos trabajando en función de ella. Desde el MPB creemos y tenemos la certeza que a la medida que vayamos avanzando, a la medida de que dejemos a un lado los complejos y entendamos que todos los factores que nos oponemos a esta administración son necesarios, son útiles, son vitales para continuar esta lucha. Aquí no podemos seguir pensando o creyéndonos que algunos tenemos un oposímetro y estamos midiendo quién es más opositor que otro, quién de verdad sí se opone al gobierno. Yo creo que todos queremos la libertad, todos merecemos ese grado de respeto y de consideración para continuar avanzando hacia esa Venezuela. Ahorita lo que está por venir, posiblemente en los próximos meses, el próximo año, tenemos a las puertas constitucionalmente unas elecciones presidenciales. Es lo que añoramos, es lo que queremos, es lo que deseamos todos los venezolanos en su gran mayoría. Y esas elecciones no pueden ser nada más una fecha de convocatoria. Para poder llegar a esas elecciones tenemos que prepararnos de ahorita, es más, estamos tarde, de cómo vamos a lograr una candidatura cohesionada, una candidatura unitaria para lograr darle una paliza, como decimos coloquialmente en nuestro pueblo, a esta administración que ha sumergido a Venezuela en las peores condiciones. Hay que preparar el escenario, hay que crear las condiciones. Esas condiciones inician desde una propuesta a un proceso primario o un gran acuerdo nacional. No podemos cerrarnos ninguna de las motivaciones o digamos de las opciones para lograr esa candidatura unitaria. Eso depende de la madurez de todas las organizaciones políticas que conforman la plataforma unitaria y las que no conforman la plataforma unitaria también. Aquí hacen falta todos los factores que nos oponemos, repito, a la administración que está hoy en día llevando adelante a nuestro país a la peor crisis. Creemos que la unión, el articular de todos los factores va a ser necesario. Y desde el MPB tenemos la mejor disposición, tenemos la mejor voluntad, la mayor voluntad, y estoy seguro que el gran trabajo que viene desarrollando nuestro secretario general y toda la dirección nacional, todas las direcciones regionales, y tenemos al compañero Jairo García, que ha hecho un gran trabajo en el estado de Barinas, y a pulso vamos construyendo la organización que tendrá un peso trascendental en el cambio político de nuestra Venezuela. El MPB se va a convertir en esa fuerza a nivel nacional que será un punto de quiebre para decidir el cambio en el país. Eso depende de todos los militantes, a los que hemos llamado, a los compañeros militantes, amigos, afectos y todos aquellos compañeros que integran esta lucha, a que podamos unirnos, pero más allá de un discurso, unirnos en la acción,
y tener como principal motivo que es Venezuela, el país que todos añoramos. Una Venezuela productiva, una Venezuela de progreso, una Venezuela sustentable y que nuevamente podamos decir orgullosos de que unidos logramos o podemos lograr el cambio en nuestra Venezuela.